Buenas noches para todos. El programa número 765 en el historial de En el Área. Y obviamente un fin de semana cargado con el fútbol de Santa Fe, por lo que fue obviamente el triunfo de Unión, lo que pasó en la visita de Corona Almagro y muchas cosas más. Ya veíamos en la previa, Turco, y te saludo, lo que era el clip, lo que se vio en la previa del gran triunfo de Unión del día viernes. Y sobre todo la idea era sumar y recuperar esa confianza que le faltaba al equipo del Kili González, de sumar de a tres, digo, más allá que el equipo siempre es de estos conjuntos que va para adelante. Exactamente. Es el concepto que general, ¿no? Que exige al rival, que no le deja nada librado al azar y que siempre insiste. Digo yo, premio a la insistencia. A la insistencia y también un premio al trabajo de inferiores. En algún momento fue, obviamente, Paz, en algún momento fue en Mosqueira, en otro fue Domina y ahora apareció el pibe verde. Qué para bárbaro. Hacer ese golazo. Y obviamente darle una alegría esta a este triunfo de Unión, que como sabemos, Turco, lo deja posicionado para no perderle pisada a Vélez. Ya Unión siempre peleando desde que arrancó el campeonato, está en Copa Sudamericana, claro. Y con la expectativa de la Libertadores, que a 12 fechas del final, es decir, se cumplieron dos tercios del campeonato, Unión entra con la expectativa de tener a tiro la Libertadores, a tiro la punta del campeonato. Es verdad, todavía falta bastante, Vélez sacó una diferencia, pero en este tipo de situaciones la realidad es que Unión está peleando arriba. Ya no se habla más del tema refuerzos. No. Por lo menos el coro que se escuchaba cada vez que terminaba un partido en el 15 de abril, por lo menos hubo un impas. Exactamente. ¿No? Y el tema verde, desde los 3 años, Fabi, jugando al fútbol en Unión, la imagen quedó grabada en redes sociales cuando su familia fue a recibirlo en el vestuario, por supuesto en la salida, pero digo, 3 años, fíjate vos, del riñón Tatengue, pero también de Santa Fe Capital, que no es un hecho menor también, ¿eh? Exactamente. Eso también habla bien de las inferiores y la posibilidad, ojo, no digo de las inferiores, pero la idea de Unión, independientemente de esta situación donde no tuvo refuerzos en esta temporada, copio la palabra de Kili González, Fabi, yo muero con esto, y además un Kili González que a esta altura hay que decirlo, le encontró a la vuelta del equipo, cada día más firme, le encontró el termómetro al mundo Unión y lo está llevando como nadie. Pero ya vamos a tener obviamente todo lo que pasó en el 15 de abril, ya tuvimos la previa, nos queda el compacto, la nota obviamente lo que habla el Kili, jugadores, la emoción, tenemos obviamente también la emoción de la familia de Verde, post partido,
pero también vamos a tener todo lo que dejó Colón en esta presentación frente a Almagro, pero en una semana que fue recontracargada. ¿Por qué? Convulsionada. Porque, exactamente. La derrota el domingo a la tardecita anoche con el último del campeonato, con Brando Drogué, la salida de De Paoli, la llegada para esta semana de Martín Minella, que obviamente fue el técnico, y también lo que termina prácticamente siendo una confirmación de manera oficial. Primero, la del secretario técnico, que vuelve en este caso a la institución, un exjugador de una talla importante, Torero, de un roce importante, Iván Moreno y Fabianesi, que también nos tiene pendiente obviamente en estas últimas horas de lo que es una confirmación. Víctor Godano se jugó todo y dijo, mi hombre es Osela, inclusive con alguna diferencia con compañeros de la comisión directiva, se está esperando la confirmación, pero Osela sería el nuevo director técnico Colón, y obviamente Iván Moreno y Fabianesi, el hombre que obviamente va a manejar, como hace bastante tiempo, que uno no tiene un secretario técnico de cierto nivel. Pero antes de arrancar con Unión, también Turco, nos quedan muchas cosas en el programa. Por para supuesto, prometer. Del mundo Colón, también hablar del básquetbol, porque ya está camino al comienzo de la Liga Argentina, que ya tiene rivales, que ya tiene el fixture, también lo tiene Unión, que va a debutar el 8 de octubre de local en el Malvichino para recibir a San Lorenzo, que se juega durante todo este fin de semana un cuadrangular para empezar a agitar los motores previos al equipo de Saigorman, y los de Ponce también buscando un torneo fuera del país, que fue invitado el conjunto sabalero. Pero también tenemos, por supuesto, Liga Santafesina, que está en su etapa de definiciones en cuanto a la tabla de arriba y la de abajo. La de abajo, exactamente. También, primera vez de la Liga. Claro, exactamente, la Fórmula 1 con Colapinto, otra semana cargada de cuestiones. También, no digo automovilísticas, pero también con su entorno. ¿Seguirá, no seguirá la próxima temporada? Otro de los tantos temas también. Y déjame decirte el tema Colón, tercer ciclo que sería de Osela en su supuesto, entre comillas, regreso. Habrá que ver cuál es el termómetro de la gente. También. Dejamos todo eso y nos metemos de lleno en lo que pasaba. En el 15 de abril llegaba Godoy Cruz, enfrentaba a Unión y pasaba esto. Vidrios y aberturas, somos especialistas en aberturas de alta prestación y cerramientos vidriados. Vidrios y aberturas, Coronel Loza 7198, Parque Industrial Los Polígonos. La imagen del 15 de abril, una noche espectacular en la ciudad de Santa Fe, cálida, Godoy Cruz, el rival, el equipo del draft frente al Quili, que necesitaba volver a ganar, hacía, no había tenido buenos resultados Unión en las últimas cuatro fechas para seguir prendido arriba. La imagen de Thiago Cardoso, el arquero, Unión que anunciaba a Thiago Cardoso, Ludueña, Pardo, Corbalán, Vargas, Rivero, Roldán, Bruno y Mauro Pitón, Orsini y Balboa, el equipo del Quili González. Metió mano, pero tácticamente, no tanto en los nombres. Exactamente, había entrado obviamente Roldán reemplazando a Mosqueira, que estaba suspendido. Petroli, Ardiles, Barrios, Mendoza, Pereira, Leyes, Altamira, Moreira, Poggi, Barrea y Salomón Rodríguez, el equipo visitante. Y la para primera, y la primera ya, ¿no? Este desborde de Pitón. Mano a mano y el mano arquero Salvador. Este arquero, ¿se acuerdan? Franco Petroli, que vino de River y que lo quería Colón. Unión iba a arrancar, iba a tener dos claras, esta con Balboa, la anterior ha sido con Pitón, pero iba a ser sorprendido en una jugada justamente a la salida de esta con el equipo visitante. En un, fíjense, va a venir el córner. Ahí está, el cabezazo del hombre de Unión, Unión que había arrancado bien, acá Orsini que se queja frente al árbitro. Orsini que no tuvo, digamos, ocasiones claras de gol, claras de enemigo, del mano a mano, pero fue muy importante para el pivoteo, para la asistencia. Es un rol que, evidentemente, cuando no anda bien con la pólvora, por lo menos le sirve en ese sentido. Y fíjate, 25 minutos, todo era de Unión, pelotazo largo del arquero, la peinan y le queda absolutamente solo a Salomón Rodríguez, que amaga y de zurda define muy bien, porque si bien va al primer palo, le pega con una comba, no hay festejo, porque bueno, no se veía, después va a aparecer en imagen. Después de línea dice que estaba adelantado, pero lo vamos a ver ahora en imagen. Estaba justamente el pie de Corbalán. El pie de Corbalán habilita, y el gol que iba a sorprender, ¿por qué? Porque había sido todo Unión en la previa. Gran definición. Es más, de fue Salomón la primera Rodríguez. De Godoy Cruz, No había tocado. Fue la primera. Primer tiro al arco y un gol que obviamente sorprendía. Pero bueno, también es verdad que cuando votas en un gol siempre hay 4 o 5 minutos de dudas, pero Unión iba a tener esta enjundia, esta forma de buscar. Ahí vamos a ver,
Está en la misma línea de la raya que tiene el césped, ¿no? Por eso también ayudó un poco a llevar. Yo creo que todo este tipo de jugadas que ya está en la misma línea, bueno, esperemos que venga la ley Wenger, que va a hablar de medio metro. Todos son goles esto, tendría que ser goles, no puede haber por un pie, tiene que ser un offside deliberado. Claro, exactamente. La cuestión es que aquí el VAR le daba el ok y obviamente el árbitro del partido, Carlos Andrés Gariano, decretaba el 1-0. Después de esto, el público, digamos que no se enojó, sino que el equipo fue quien le respondió automáticamente después de este golpe y lo fue a buscar. Exactamente. Y a partir de ahí fue todo más de unión todavía. Y fíjate, se lo fue a buscar que pasaron solamente 5 minutos para que pase esto. Fíjense, córner para Unión, el despeje. Y acá había un contragolpe de Godoy Cruz peligrosísimo. Primero corta un hombre de Unión, vuelve a tomar Godoy Cruz, gana ahí abajo y lo que es lucharla. El centro, vamos a ver una sucesión de rebotes para que finalmente Franco Pardo con este derechazo decrete el 1-1. Te pregunto, vos que sos más futbolero, ¿fue rebote o fue una asistencia pensando que había alguien a su costado? Fíjate ahora otra vez la jugada. Vamos a ver. Fíjate la jugada, mirá. Pero fíjate vos cómo Unión, y esto es una característica Del equipo, todo, muerde ahí abajo, vuelve a cruzar, se tiran, cruza, gana la pelota. Acá, mirá. Y acá obviamente el centro. Sí, bueno, es difícil. O sea, es una cuestión, digamos, que se logra con el entrenamiento, pensando que siempre tenés a alguien atrás o a los costados. Y puede ser, es un detalle. Habría que haberlo preguntado a Balboa. Es verdad, tenés razón. Y que él tenga la obviamente, la honestidad. Pero Pardo que termina ganando y haciendo siempre goles importantes. Unión que iba a seguir buscando el centro, la llegada, este rebote, y fíjate, el zurdazo cruzado. En este caso de Rivero. Que iba a poner el 2-1. ¿Fue Rivero para vos? Fue uno de los mejores. Lo que pasa es que Unión para mí tiene un rendimiento tan parejo que cuesta decir, están jugando, cuesta una figura, ¿no? Están cumpliendo todos, sí, esta es la realidad. Sí. Bueno, eso habla bien del esquema que pretende el Kili González y el famoso y tan mentado juego en equipo que quiere todo entrenador, ¿no? Exactamente, obliga, busca por la punta. Yo creo que cuando uno ve el compacto y ve este 3-1 que en algún momento fue 0-1 para Unión, es inexplicable, porque estamos viendo todo el primer tiempo. Todo Unión. Es todo Unión, pero de situaciones muy claras. Uh-huh. Situaciones realmente que... Esta también, fíjate el toque, la llegada, el enganche, la vuelve a y acá la aparición del arquero en una oportunidad y después el desvío del hombre de Unión. Era absolutamente todo. El último fue Pitón. Unión era un festival. Fíjate cómo presiona siempre en la salida de Godoy Cruz. Eso que hablábamos recién, morder, jugar a ver, no por el error del rival, sino que incitar. Digo, estás jugando de local, estás con tu público, no te queda otra que ir para adelante. Pero no significa dejar de lado el orden, ¿no? Porque después, ¿viste? Te agarra otro equipo, no Godoy Cruz, y te llevas una sorpresa. Muy superior Unión. Un segundo tiempo que, fíjense, el gol de Verde, que vamos a ver el golazo del pibe Verde, que entró a los 73, a los 79. Fue un partido de Unión, siguió buscando. Otra más. Acá fíjate el centro. Pero evidentemente necesitaba un gol para definir el partido. Siempre de visitante, los equipos se encierran, pero Unión generó. Ante un Godoy Cruz que, verdad, ha perdido jugadores. No es el equipo protagonista de la Liga de Copa Profesional. Vendió los mejores jugadores, llegó con algunos lesionados, otro jugador más se bajó en la previa del partido, Rasmussen, por el tema de que tuvo fiebre, pero Unión supo marcar diferencias. Claro, bueno, si tenés esa chance de marcar esa diferencia, y no queda otra que hacerlo realidad. Bueno, aquí viene una jugada que también tiene que ver con lo que pasó en el partido. Siempre Unión atacando, siempre Unión yendo a buscarlo. El remate, y fíjense, Balboa, que no puede darse increíble, vuelta. Increíble. Claro, tenía 3 jugadores adelante, imposible. Rivero que no llegaba, pero esta fue otra clara. Y ya vamos cuántas, un montón. Por eso que la diferencia fue clara, fue contundente. Muy flojito Godoy Cruz en la mitad de la cancha. No pudo resistir hacia ese sistema que implementó Kili González de ir a buscarlo. Fíjense el remate. Y acá que no puede atrás. Venir. Increíble. Bueno, van a venir los cambios, porque va a venir. Ahí está el gol. Mirá. Bueno, exactamente, el centro de Pitón. El pivoteo, muy yo te bien. Decía, mirá. Fíjate el tiempo para ahí. Y qué bien le pega cruzado. Porque otro jugador, y esto es lo que hay que destacar de este chico, de Lionel Verde, que obviamente produjo un impacto emocional enorme en el partido. ¿Cómo busca el toque que a veces te demuestran los tipos que tienen calidad? Esta es una virtud. Es decir,
colocar la pelota. A veces no hay que pegarle fuerte. Otro le pega fuerte. Fíjate dónde la colocó. El pum para arriba, como se nada dice. Nada que hacer para el arquero, para Petroli, porque justamente la pelota cruzada y envenenada pega. Primero, esto es clave. El pivoteo del compañero, en la base del palo, tan pero tan esquinada que la pelota casi recorrió la línea para meterse por el otro palo. Y estalló de alegría este hombre, Lionel Verdi, que había reemplazado a Joaquín Ludueña. 19 años el pibe. Digo, Orsini después dijo, siempre practicamos que los volantes tienen que llegar a la raya, en este caso el área grande, y buscarla pegar al arco. Exactamente. Y eso tiene que ver con un laburo. Y eso, por eso quiero destacar esto del festejo de Kili González, abrazarse con Corbalán, la emoción del chico. Pero esto se practica, digo, el laburo de la semana, ¿qué mejor premio del entrenador que esto? ¿No? Que las cosas salgan y que se pueda ver. Y va a llegar, me parece a mí, un gesto para la justicia del delantero, llegar al gol, el caso de Morales, ¿no? Exactamente, una jugada por derecha, ya era todo Unión. Fíjense que en el compacto tuvimos solamente el gol de Godoy Cruz, después fue Thiago Morales, fue... Yo conté 11, más o menos. Thiago Cardoza, perdón, fue un espectador. Y acá, Gonzalo Morales, el hombre de Boca, que ya, en este campeonato, sin ser titular... Está teniendo un promedio de gol mucho más alto que cuando jugaba de titular y no la podía invocar. El hombre que llegó de Boca y que obviamente es uno de los contratos que termina ahora el 31 de diciembre. El rebote, hay un desvío en realidad, pero la pelota se metía contra el palo. Ahora, el tema Roldán, que se fue con una dolencia importante en el tobillo y dijo, yo de acá no me quiero ir porque estoy cómodo. Bueno, ¿qué frase tiró Roldán? Frase que decía Roldán, la alegría de Unión en este triunfo 3-1. Y obviamente terminó el partido y habló el técnico del ganador, el Kili González. Habló el técnico rojiblanco después de lo que fue la victoria ante los mendocinos 3-1. Esto decía el coach. Por cada argentino que piensa algo, hay otro argentino que opina exactamente lo opuesto. Para unos, el flan es con dulce de leche. Primo, el flan es con crema. Bplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. Sí, la verdad que fue un partido casi excelente, más allá del error del primer gol, de no haber agrandado como teníamos que agrandar y estar un poco más cerrado, que sabíamos que podían utilizar esa herramienta para poder lastimarnos. El equipo demostró mucho carácter, mucha personalidad, mucho juego. Tuvimos a todos los jugadores en un nivel muy alto. Muy alto. Fue un partido donde realmente creo que la gente de Unión... Más allá de este partido, creo que viene ya identificándose de una manera muy buena y hoy logramos nuevamente transmitirles esa ilusión que tenemos de competir, como lo dije desde que llegué acá. Creo que es un club que necesita una prueba de que se puede, de que todos juntos podemos, contra todo, como digo siempre, hasta el final, pelearla. Y lo de no solo lo de Lionel, sino lo de Juan Pablo, lo de Rafa, que ha tenido la suerte de debutar en el club donde ha jugado divisiones inferiores. Y bueno, esto demuestra que a veces las palabras se tienen que respaldar con hechos, y creo que lo estamos haciendo y lo estoy haciendo. Felicitar también a mi cuerpo técnico, que estamos en todos los detalles para tratar de encontrar lo mejor para estos chicos. Hacemos un esfuerzo muy grande en todo sentido para darle herramientas de todos lados, desde lo humano y después lo futbolístico. Y nuevamente me han demostrado el compromiso que tienen hacia nosotros y ni hablar hacia el escudo de Unión. Entonces, fue un partido, más allá de ese gol, casi perfecto, donde a lo mejor en otro momento nos hubiese golpeado y el equipo siguió de la misma manera. Me pone muy contento por Gonzalo, que también ingresó y hizo nuevamente un gol. Lo de Lucas, que no está teniendo a lo mejor más allá del último partido, y hoy entró los 5 o 7 minutos y estuvo con el compromiso que ya lo conozco, que de cómo se maneja, y así todos. Entonces, como les dije, este es el camino que tenemos que seguir. No necesitaban un partido así, de esta manera contundente, con todos los contratiempos que tuvimos en el partido. Me pone recontra feliz lo de Enzo, que jugó los últimos 10 minutos con el tobillo, tiene el tobillo así, porque lo necesitamos. Es un jugador que, que,
que es joven, es del club y en el momento más importante del club estuvo con nosotros y dio la cara. Y así te puedo nombrar a todos individualmente. Tengo un cariño muy particular con todos, me he emocionado en, hablando con ellos y me da mucha más fuerza para seguir ilusionando a nuestra gente, de que ellos se hagan cargo de este momento, de que en el fútbol hay momentos que hay que transitar y hoy es un momento bueno de unión. Nos cuestionaban que habíamos, hacía tres partidos que no ganábamos, a todos los equipos le pasa. Por algo estábamos en ese lote y hoy, bueno, con un partido de más, estamos ahí a tres puntos del primero, sumando puntos para el tema de las copas y bueno, y ojalá Dios quiera podamos sostenernos, ahora descansar y ya pensar en Sarmiento. Yo estaba muy tranquilo en el entretiempo, les transmití algunas cosas que estaban sucediendo a nivel de lanzamientos, alguna asociación con tercer hombre que no nos generaron mucho problema, lo tratamos de corregir. Y creo que sí, tengo jugadores que están muy identificados con la camiseta, que salieron acá. Los hermanos Pitón son dos tipos que hoy hicieron un partido extraordinario. Si nos ponemos a analizar, Bruno hacía mucho tiempo que no podía terminar un partido de 90 y pico minutos con el ritmo y la intensidad y lo que realmente generó. Ni hablarlo de Rodo en una posición que obvio que sé que me lo puede dar porque lo entrenamos. Claudio, ya saben lo que representa para mí Claudio. Y así todos, los dos delanteros. Tuve una charla muy, muy fuerte individualmente, a la vez obvio colectivo, pero desde lo individual, que necesitábamos ganar el partido, nosotros necesitábamos ganarlo, necesitábamos mostrar que realmente no somos un equipo con altibajos como tienen todos los equipos, pero para nuestra gente era demostrarles que estamos vivos y que queremos. El fútbol no es solamente correr y meter, sino también hay que generar y hay que jugar. Y hoy el equipo se asoció en todos los sectores, jugamos por dentro, jugamos por fuera, pateamos desde afuera, estuvimos cortos, agresivos, intensos. Son todos sinónimos que yo como entrenador la verdad que estoy feliz. Estoy feliz ante un rival que no nos olvidemos, que estaba ahí peleando el tema de las copas. Levantarnos después de ese palo del gol y el equipo siguió con la misma intensidad, estaba convencido que íbamos a dar vuelta y no lo digo, estaba convencido, se los dije a ellos. Así que bueno, vuelvo a repetir, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, ahora también seguir trabajando todavía mucho más y bueno, y afrontar los 13 partidos que nos queden para seguir ilusionando a nuestra gente y seguir ilusionando a nosotros, porque ahí está el tema, ¿no? De creer en nosotros, de creer en cada uno de ellos, que pueden, que se puede, y hoy ver a la gente de Unión cómo se fue del estadio o cómo estaba festejando, la verdad que nos dio una alegría enorme y ojalá podamos seguir dando la alegría. Y después de escuchar al técnico rojiblanco, Fabián, el Kili González, ya mucho más tranquilo, con un equipo sólido. Es tiempo de escuchar a ellos, a los autores, a los artífices de este 3-1, ¿no? Exactamente, hablamos en este caso de Enzo Roldán. Volvía a ser titular luego de mucho tiempo, necesitaba confianza, cumplió. Y ni que hablar del otro que va a hablar y que vamos a ver escuchar con el golazo en este primer gol que hizo en Primera División. No se lo va a olvidar nunca, la emoción. Después vamos a pasar más adelante lo que es justamente el encuentro con su familia. Lionel Verde, los dos hablan de esta manera. Tenés 2 millones de razones para darte un gusto. Vení a Crédito Argentino y llévate un préstamo en cuotas fijas. La primera cuota en octubre. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Enzo me decía que era especial porque hacía mucho que no jugaba, porque necesitaba tener este rendimiento y también este triunfo para el equipo, ¿no? Sí, obvio. Me va a costar hablar. Primero dejar de mandarle un saludo a mi familia, que siempre me apoyó, a mi novia, a mi hijo. Nada, importante triunfo, la verdad que quedamos segundo, a la espera de otros partidos, de otros resultados, pero nada, este grupo da muestra de carácter, somos lo que estamos y la verdad que vamos siempre al frente, así que nada, en lo personal muy contento porque necesitaba esto, necesitaba generar esa confianza, si bien se habla mucho de lo físico, de lo técnico, yo creo que pasa más por la confianza
y de la cabeza. Bueno, lo trabajé mucho con mi amigo psicólogo Augusto del club. Así que nada, hoy gracias a Dios le doy, estoy agradecido con todo eso, bueno, a seguir para adelante. El Kili te habló en el momento que te doblás el tobillo. ¿Y qué te dijo para convencerte de que tenía que seguir en cancha? Me imagino que vos tenías muchas ganas también de hacer. Sí, sí, yo creo que me estaba sintiendo bien. Nada, y él me dijo, mucho huevo, te conozco, conozco vos que podés seguir, así que bueno, nada, me motivó para eso y nada, entregué hasta el último. En su momento fuiste muy importante para este equipo, eras una de las piezas clave cuando mejor andaba Unión con el Gallego Méndez, cuando mejor anduvo con el Kili. ¿Qué te hizo volver a este nivel en uno de los primeros partidos que tenés después de la lesión? No, la gente, el acompañamiento de la gente, lo dije hace rato, la familia, mi mujer, mi hijo, sacrificio, la verdad que me propuse el volver a jugar, el volver a sumar minutos y bueno, y gracias a Dios, hoy se me pudo. La última, porque quiero que lo disfrute este momento. ¿Qué tiene este grupo, este equipo para salir adelante? Porque perdieron dos titulares antes del inicio del juego y seguramente cuesta mucho el día a día también. Sacrificio, la verdad, y humildad entre todos. Se trabaja mucho en la semana, estamos muy enfocados, sabemos lo que queremos, tiramos todo para el mismo lado, no hay nadie que contradiga o que vaya para la otra vereda, así que nada, seguimos sumando y eso es lo importante, es un grupo muy fuerte y esperemos seguir igual. Sí, la verdad que una emoción enorme poder convertir mi primer gol en primera y más acá con toda la gente de Unión y con mi familia fue muy emocionante. Sirvió para ganar y para seguir arriba, son escoltas del campeonato. ¿Cuál es la sensación de ver a esta Unión tan protagonista? Sí, bueno, obvio que uno después de tanta fecha y verse ahí arriba ilusiona, pero nosotros estamos tranquilos y trabajamos partido a partido, semana tras semana para ganar todos los partidos. Contame un poco de tu característica. Eras enganche de chico, hace de los 4 años que estás en Unión. ¿Cuál es tu característica y además tu sensación con este escudo? Bueno, sí, la verdad que siempre fui enganche y bueno, después tuve que empezar a jugar en otra posición también porque el fútbol cambió, ¿no? Pero yo me adapto a cualquier lugar, siempre trato de tener la pelota, soy bueno técnicamente y creo que eso es lo que me caracteriza. Es que un volante de buen pie como Tommy Costa insistió mucho para que juegues este partido. Sí, sí, la verdad que él ayuda mucho a todos los chicos, ¿no? Y también siempre con la pegada, que le pegue de lejos, que le pegue de lejos, que alguna va a entrar y bueno, hoy por suerte entró. Imagínate cuando te caíste que el Kili estaba un poquito revolucionado con el tema de los botines. Sí, sí, siempre se enoja por los botines, así que bueno, vamos a ver si consigo uno que no me regale tanto. Estos botines fueron los que hicieron el gol también. Sí, estos botines van a quedar ahí en el museo de casa. Y bueno, ya repasamos todo el mundo Unión, la victoria, lo escuchamos a Kili González, lo escuchamos a los protagonistas y queda esa pastillita, ¿no? Ese momento que tanto espera la familia para ver al suyo, al que lo vio desde los 3 años, jugar a la pelota y una emoción que vos lo decías en la previa, momento inolvidable, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a ver eso y también recalcar en este caso que vamos a tener para lo que es el próximo programa, siempre está importante, aprovechando que acá tenemos obviamente el QR donde ustedes obviamente ingresa, va a Roma en el área TV en el Instagram, porque la próxima semana vamos a estar con la camiseta oficial de Colón, gentileza de la gente de la tienda oficial de cada día aquí en Santa Fe. Así que atención al seguir los contenidos del programa, porque la semana que viene se viene el sorteo de una camiseta de Colón. Y hablando de Colón, antes de terminar el primer bloque e irnos con esta emoción de la familia verde, no nos podemos olvidar de que falleció el día viernes Oscar Rakiewicz, un hombre muy vinculado a Colón, una persona que trabajó, que ayudó muchísimo al club en los momentos más difíciles con las cuestiones que ha tenido Colón de convocatoria, de salvataje. Así que un abrazo muy grande. Sí, y el mundo del básquet también. El mundo del básquet también. Y el más, Maccabi, por exactamente. El más sentido pésame a toda la familia Rakiewicz por esta pérdida irreparable de Oscar, un hombre que dejó su marca también en la familia de Colón. Pausa con esto que prometimos. Thank you.
Casino Santa Fe cumple 16 años y vos podés ganar 16 millones. Con cada cupón que canjees, participás de todos los sorteos de lunes y viernes por 1 millón de pesos. Del 9 de agosto al 30 de septiembre, vestite de fiesta y vení a celebrar a Casino Santa Fe. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, Instalaciones Comerciales.